Qué vergüenza, ¿no? Muchos se preguntan por qué en la juventud hay tanta corrupción. Y ha sido gracias a las estrellas y programas de televisión. Games la pandemia. ¿Cómo pretenden que la juventud no sea corrupta si desde que somos niños a ver faula nos inculcan? Viendo programas que nos afectaron de la jupa, como Pope y el Marino que su pucho siempre fuma. ¿Cómo pretenden que la juventud no sea corrupta si desde que somos niños a ver faula nos inculcan? Viendo programas que nos afectaron de la jupa, como la Bella Durmiente que es una gran vagabunda. ¿Y qué hay del otro? El más mocoso y mentiroso, el muñequito de madera que le pusieron Pinocho. O aquel famoso sospechoso que era un gran maldoso, el muñeco diabólico de Chucky que era peligroso. Y Blancanieves no se queda afuera, durmiendo con siete enanitos en la cama como una cualquiera. Ya ven por qué las chiquillas se alborotan y lo prestan, sin importar cuántos hombres, hasta con 10 se revuelcan. Caperucita muy desobediente, no le hizo caso a su abuelita y se topó con un lobo demente, el cual se disfrazó para engañarla siendo inteligente, aprovechando que esta niña simplemente era inocente. ¡Qué grandes ojos! Son para verte. La niña preguntaba confundida y este no le daba mente, y eso no fue suficiente para que ella le conteste. ¿Por qué tienes tan enormes dientes? Son para comerte. Pornografía barata que los niños observaban, viendo en taparrabos saltar sanguindados de las ramas. Por eso es que la televisión no sirve para nada, se salía semidesnudo y enseñándonos sus nalgas. Poco de borrachos que los ves tirados en la acera, gastan sus salarios en licor y en mujeres ajenas, como Homero Simpson, principal autor de este problema. Por eso los niños cambian sus chupones por cervezas. ¿Cómo pretenden que la juventud no sea corrupta si desde que somos niños a ver faula nos inculcan? Viendo programas que nos afectaron de la jupa, como Pope y el Marino que su pucho siempre fuma. ¿Cómo pretenden que la juventud no sea corrupta si desde que somos niños a ver faula nos inculcan? Viendo programas que nos afectaron de la jupa, como la Bella Durmiente que es una gran vagabunda. Luego Aladino, el rey de los rateros. Por eso hay muchos carajillos que le roban a sus compañeros, porque del vago aprendieron cuando en la tele lo vieron que era un ambicioso y lo que más le importa es el dinero. Muchos chamacos que caminan con su fierro vieron mucho Cartoon Network, sus cerebros se pudrieron. El mero, el gruñón con su cañón, quería cazar conejos. San Bigotes, el vaquero, no dio clases como pistolero. Y tanto gay que ahora anda suelto en la ciudad. Yo no los culpo, Barney es el emblema de la homosexualidad. Parejas que quieren casarse en contra de la sociedad, sabiendo que esto no es de agrado para el Padre Celestial. No estoy en contra, mucho menos a favor de nadie. Solo es cuestión de explicarles que la tele es la culpable. Cenicienta, su casita siempre llega tarde a medianoche, y el menor de edad, ¿qué pasa con sus padres? ¿Cómo pretenden que la juventud no sea corrupta si desde que somos niños a ver faula nos inculcan? Viendo programas que nos afectaron de la jupa, como Pope y el Marino que su pucho siempre fuma. Yo, aquí les dejo las respuestas a muchas de sus preguntas de hoy en día, ¿por qué la juventud ha estado tan corrupta? Desde la fábrica donde se crean los éxitos, Dark Evil Records, Real Talent Production.